¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, estrellita? Seguimos. Este, ¿quién más? María Mar, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema un poco este, vamos a debatir todos, ¿verdad? Vamos a, vamos a, no a debatir, sino a dar nuestra opinión. Esperemos comenzar este en vivo muy bien y terminarlo bien. Este en vivo se trata de varias youtubers que varias nosotros, YouTubers espérenme, que nosotros... se trata de varias youtubers. Perdón por, por el audio, por el eco. Se trata de varias youtubers que, que están uh, relacionadas con hacer blogs en YouTube. Están relacionadas a hacer blogs en YouTube. Yo pensaba hacer este video o este contenido en un blog. Pero vamos a tomar la decisión desde el día de hoy, todas juntas. ¿Ustedes qué piensan? Muchas gracias, Mireya. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Vamos a tomar todos una decisión. Ustedes como suscriptores tienen el derecho de dar su punto de vista y de opinar, porque ustedes son los que um, hacen mi canal ustedes son los que crean mi canal ustedes son partícipes de mi canal y siempre me ha gustado darles este a ustedes me ha gustado darles um, el derecho de su opinión no me gusta tomar a mí decisiones porque ustedes son las que crean este canal, ustedes son las que dan su punto de vista, ustedes son los que pagan su internet, ustedes son los que deciden bueno, malo, controversial, cualquier clase de comentario eh, debería de ser este permitido y les voy a leer un poquito antes de empezar el video. Y esto es para todas las youtubers que se encargan de decir, de decir um, eh, que nosotros no tenemos derechos a, a opinar. Entonces, siempre me ha gustado que ustedes eh, sean personas libres para opinar. Eh, vamos a comenzar a saludar unos cuantos, porque pues no sé hasta dónde vamos a llegar. Eh, voy a saludar a Seguimos. ¿Cómo estás, hija María Mar, estrellita? Luzosa, Única, Ramrestina, Claudia Sandoval, gracias por estar aquí. Denali, A, ah, Silvia López, buenas noches, hija. María Mar, Mireya, Fuentes de Hernández, gracias por estar aquí, hermosa. Ah, Lisa Sancio, Leticia Villanueva, Única, ¿cómo estás, mami? Luzosa, gracias por estar aquí, amor. Ran Restina, gracias por estar aquí. Valentina Salazar, Laura, ¿cómo estás, hija? Laura Garza, buenas noches. Y muchas gracias a todos por estar aquí en este humilde en vivo para ustedes. Esta es su casa y ustedes tienen uh, el derecho de venir en el momento que ustedes se les permita en su familia. No en mi canal, sino en su familia. Bienvenida hija, ¿cómo estás? Pues yo ayer estuve mirando algunos um, videos y realmente me deja muy sorprendida lo que está pasando en las redes sociales. Realmente es muy triste lo que está pasando. Porque las redes sociales deberían de servir desde mi punto de vista para todos aquellos que quieran tener un contenido en YouTube. Instagram, uh, TikTok, Facebook, cualquier parte de las redes sociales donde ustedes quieran crear contenido, para mí desde mi punto de vista debería de servir para ayudarse a mantener su familia. Ya que hoy en día las cosas y todo el tiempo, solamente que hoy se siente más, me imagino, y lo siento por aquellos que están sufriendo la recesión en Estados Unidos y cualquier parte del mundo. Una de las cosas que a mí me sorprende es que muchas personas estén utilizando este dinero que ellas ganan con el sudor y el sacrificio, las burlas, el hating, como ellas les quieran llamar, y estén utilizando su dinero en algo que no conviene. Ejemplo, bolsas, carros, este, mesas, um, que una aspiradora nueva porque salió de, de moda o ejemplo una, un celular de mil dólares o una cámara nueva porque salió nueva yo entiendo que en nuestros pueblos o en nuestros países carecimos de muchas necesidades Entiendo que todos tengan el deseo de agarrar una cosa porque salió de moda y eso nunca lo pudiste haber obtenido en tu país. Entiendo que tengas que, que quieras darte un lujo, pero a mí lo que me sorprende es que todo ese dinero es utilizado solamente en sus propias necesidades y van y van perdón si me trabo. Vanidades le llama, ¿verdad? Vanidades. Eh, voy a saludar un poquito a las otras personas que van llegando muchas gracias por estar aquí en su canal la casa de Marisol su casa vamos a continuar eh, dice, buenas noches, Marisol, buenas noches. Estaba viendo tu video de hace unos días donde andas doblando ropa y haciendo de cenar para tu bello niño. Me entretengo mientras hago mi quehacer. Muchas gracias, María Mar, te lo agradezco, Ma mami, te lo agradezco. Hola, Marisol, aquí viéndole en vivo. Hola a todas, dice María Marimar. Lisa, hola, Marisol. Linda. Gracias, Lisa, por estar aquí. Leticia. Hola, Marisola, aquí apoyante, apoyándote. Muchas gracias, mi Leticia. Única Tina. Hola. Única entrando y dejando el like, chicas bellas. Si ustedes nace de su corazón dejarme un like, son bienvenidos. Muchas gracias por su like. Marisol, hola, hola, saludos Lorena, ¿cómo estás? Brand Restina, única amiga bella. Laura, hola, muy buenas noches, saludos. Hola Laura, ¿cómo estás, hija? Valentina, hola Marisolita. Hola mi Valentina, ¿cómo estás, única Tina? Valentina, hola estrellita. Hola Todas estaré escuchando, dice Estrellita de Mar. Persida, Marisol, buenas noches, hermosas, gracias por las mañanitas. No hay de qué agradecer, yo siempre he deseado que a mí algún día se me hubiera cantado así. Es una bendición que alguien te quiera mucho, yo te quiero mucho, mi persida. Muchas gracias y muchas felicidades por tu cumpleaños. Un año más es una bendición. Leo, quiet, papi, mi niña única, Estrellita, hola, dice única. Denise, bienvenida, hija, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mar Z. Hola, hermosa. Saludos a todos. Hola, Mar. ¿Cómo estás, hija? Valentina. Hola, única Leticia Persida. Feliz noche. Feliz cumpleaños. Hermosa. Dios te bendiga con más años de vida. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Ana ceneut Saludos, Marisol. Saludos, Ana Persida. Hola, buenas noches, chicas. Todas saludos desde Santiago, Chile. Luz Sosa, dice like y 100. Muchas gracias, Luz Sosa, Denali y Mar. Hola, bienvenida. Pers Persida Monsovita, Leticia, un millón de gracias, hermosa. Luz Sosa, un like. Persida, saludos. Marisol, buenas noches. Rosy Álvarez, buenas noches. ¿Cómo estás, hija? Gracias por estar aquí. Persida, Valentina, Persida, Denise, buenas noches. Única, hermosa, hola, buenas noches. Yam, saludos, buenas noches a todos, muy buena charla. Hola, amiga, ya llegué. Hola, Areli ¿cómo estás, Connie? Hola, Marisol. Ana Martínez, hola, chicas. Hola, ¿cómo estás Ana Martínez? Bienvenida. Connie, buenas noches. Denise, Connie, Rosy Álvarez, Estrellita de Mar, buenas noches. Lisa Sancio, ya, ye, ya, ye, ya dejé mi like. Gracias, Lisa. Ana Ramos, hola, buenas noches, señora Bella. Hola, Ana Ramos, ¿cómo estás? denali Nali, Jan, hola, buenas noches. Denise, Estrellita, hola, te apoyo, Marisol. Hola, Flor del Campo, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Luzma, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Va a ser Aries Live ahorita. Ok, mija. Dice, hola, buenas noches. Amo tu gatito. Ana Ramos, bienvenida. Flor, bienvenida. En Ali, buenas Noches. Hola, Flor del Campo. Bienvenida, chicas. Persida, amiga, bella, feliz cumpleaños. Dios te conceda lo mejor de la vida. Hola, única, hermosa. Hola, Denise. Daños, daños, ¿sí? con Connie Benítez y Tina. Miren, vamos a hablar hoy de un tema bien importante. No sé qué está pasando en las redes sociales, que las personas están, este, todos están, este, quitándose la responsabilidad de sus hijos. Para mí, en lo personal, sería muy difícil desprenderme de mis hijos. Yo creo que llegaría hasta la última hasta la última opción para yo pelear por la custodia de mis hijos, hasta que me diga el juez ya no. Yo eso sería lo último que yo haría por mis hijos. Hay unas personas que aquí en YouTube están dejando a sus hijos a un lado por seguir a un hombre, por seguir a una ilusión, un sueño, uh, por simplemente porque ya tienen otro esposo y se lo dejan al otro esposo, por muchas situaciones dejan a sus hijos. Realmente me da mucha pena y tristeza lo que está pasando en las redes sociales. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Evelyn, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Voy a hablar desde mi punto de vista, desde cómo estamos nosotros en las redes sociales. Realmente es triste mirar lo que está pasando. Yo voy a leer sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho estresamente conexo a la democracia. Por Protegido por cualquier forma de emisión, por lo que se contempla la protección a la manifestación de las ideas en las redes sociales, con limitantes de la ley y sometida a la supervisión judicial bajo parámetros específicos para su análisis. La plataformas de redes sociales pueden filtrar un contenido y pueden limitar la libertad de expresión utilizando tanto la inteligencia artificial como manos para revisar contenido que podría ser legal compartir dice aquí nos está dando la oportunidad de todos nosotros poder expresarnos yo este canal yo no bloqueo a nadie si se les han bloqueado en su debido tiempo, yo voy a ir a la computadora y les voy a desbloquear. Realmente siento mucho por todas estas personitas que quieren compartir su punto de vista. Realmente si van a opinar sobre mí, también es bienvenido. Yo no me aflijo, no me contemplo por esa situación. A mí lo único que a mí sí me afligiría, pero estoy trabajando en ello, es que... Ustedes mismas de nuestra comunidad nos ataquemos los unos con los otros. Vamos a mirar, dice Denali, Evelyn, hola, bienvenida, bienvenida, Evelyn, hola, Marisol, hola, Betty Rivera, ¿cómo estás, mi amor? Evelyn, hola, hola, música, hola, Marisol y todas, hola, Club and Ball Club, dice Luzosa, Hi Club, Club and Ball, buenas noches, ya dejé mi like, muchas gracias a todos. Vamos a continuar con el video. El tema de hoy yo le puse... Al tema de mi, mi vídeo, le puse Nana Fernanda Carelli Tips. Realmente, yo no conocía quién era ella, pero se me hace muy triste lo que está pasando ella en su vida. My Blog, ustedes ya saben quién es My Blogs. Eh, Cuántas más madres quieren tener vida de soltera? Muchas madres deciden abandonar o dejar a sus hijos con su mamá. Yo realmente me siento mal por los niños porque los que sufren son los niños. Pareciera que no, ¿verdad? Cuando ellos se ríen, cuando ellos juguetean, cuando ellos charlan, parece que no, parece que no, a ellos no les afecta esto, pero realmente me da mucha tristeza, me da mucha tristeza porque a la larga sí nos afecta, sí nos afecta. Vamos a leer. El chat. Dice Persida, el cuervo sangrado. Yo estoy contigo, Marisol, siempre. Gracias, el cuervo sagrado de plata. Evelyn, ya dejé mi like. María Mar, buenas noches. Evelyn, bienvenida. Hola, Rosy. Hola, cuervo. Gracias a todos. Yo jamás dejé a mis hijos y menos por un hombre. Primero, sí sé que ser madre antes que esposa. Yo yo viví difíciles etapas, muy difíciles, muy difíciles de hambre, de necesidad, de dinero, pero nunca dejé a mis hijos solamente para irme con un hombre o yo realmente Hola Cristina Naya, ¿cómo estás, hija? Bienvenida. Mira, yo yo tuve mis etapas a mis veintitantos años, era la edad de la punzada, ¿verdad? Vamos a hablar sinceramente y al clavo. Vamos a hablar sin tapujos, vamos a hablar sin censura, vamos a hablar realmente lo que yo he vivido. Yo he vivido mis etapas de juventud. Yo he tenido novios, he tenido queridos, vamos a ponerle así. Yo he tenido mis etapas de juventud, pero nunca en mi mente pasó a abandonar a mis hijos, nunca y en ese tiempo yo tenía una, nunca en mi mente fue ir a México, abandonar a mi hija ya con mi mamá y luego yo regresarme, no les voy a decir cuál fue la razón por la que a mí no me pasó ni por mi mente dejar a mis hijos en a mi hija en México porque yo sufrí físico abuso físico abuso sexual y realmente yo no quería eso de mi hija yo llorando haciendo el sacrificio como sea la situación yo mi hija siempre al lado mío ok y vamos a continuar el video en este video lo hizo un resumen esta muchacha o señora y realmente voy a reaccionar a ese video la verdad me sorprende todo lo que está pasando en las redes se llama Carely Tips, ella. Carely Tips es una youtuber muy famosa. Ella tiene aproximadamente como 755k Carely Tips. Y pues Nana y pues también Fernanda y pues también My blogs ¿verdad? Todas estas personas por lo que yo he podido mirar dejan a sus hijos con sus papás, en México, dejan a sus hijos en las manos de personas que tú supuestamente van a estar bien. Pero realmente, realmente muchachas, realmente lo más importante que yo les puedo decir es que los hijos nunca van a estar mejor más que en tus manos. Aunque, digo, vente para acá. Aunque, muchachas, realmente no se van a ver las consecuencias de abandonar a un hijo, porque es un abandono. No importa que lo hayas dejado con tu mamá, con tu papá, lo hayas dejado con el tío, con la tía, no importa. Nadie va a tratar a tus hijos como solamente tú los tratas. Dice Leticia Rossi Albert, bienvenida. Dice, muchas gracias, chicas hermosas. Hola, Stormy, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. Hola, Marisol, buenas noches. Ya dejé mi like, muchas bendiciones. Hola, Marisol, chat, buenas noches. Leticia Villanueva, hola, saludos. Stormy, buenas noches, bienvenida al canal. No tiburradas. Hola, hija, ¿cómo estás? Dice, eso hacen algunas mujeres, dejan a sus hijos según por un tiempo, pero ese tiempo se vuelve muy largo y por años. Yo también, Marisol, yo igualmente he tenido tres matrimonios y jamás he dejado a mis hijos. Yo solamente he tenido. Un, um, una vez me junté, una vez me junté muchachas y la otra fue esta. Luego me junté con otro muchacho, pero no funcionó. Porque yo miraba que a él le, le gustaba mucho quedarse en los lugares como bares. Y realmente llegamos a Estados Unidos no a, a gastar nuestro dinero en bares, ni en mujeres, ni en X cosas. O so, cuando tú empiezas a mirar que tu marido se, se queda una noche y no llega a la casa y te quedas con el Jesús en la boca, ese no va a ser buen marido. Así se ponga de cabeza, no lo va a hacer. Pero a muchas mujeres sí les gusta. ¿Verdad? Vamos a continuar. En este video menciona que los hijos que tiene Cariali Tips son hijos muy preciosos, educados, van a la escuela, tienen toda la preparación, eh, tienen, están bendecidos por comida, bendecidos por todo lo que tienen. Y eso es lo que yo siempre les digo a ustedes: siempre publican. Lo mejor en los blogs. Siempre publican la fantasía que todos quieren mirar. Oh, mira qué bonita casa. Oh, mira, ella tiene una televisión plasma. Oh, mira, ella tiene un mueble nuevo. Oh, mira, ella presume una bolsa de Michael Kors. Yo, la verdad, en lo personal, a mí ese contenido no me gusta. A mí me gusta cuando muestran, enseñan y nosotros aprendemos a ser mejores personas como ellos lo son. Entonces, vamos a continuar. Ella menciona que tiene muy bonita familia. Pues sí, las personas tienen bonita familia. Toda familia es bonita. No nada más porque una persona es pobre y no tiene que mostrar, es fea. Todas las familias son bonitas. Cuando tú te preparas, cuando tú decides, cuando tú haces, cuando tú tienes un sueño con tu familia, cuando tú haces... Hasta lo imposible. Hola María Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida, tiburradas bienvenidas, ¿cómo estás? Cuando tú haces una cosa que se llama atención y amor a la familia, la familia es bonita. Ahora, las YouTubers están este, diseñadas en, en la plataforma de YouTube y de cualquiera donde tú quieras ir, las mujeres están diseñadas para contener un contenido realmente que da mucho. Que desear, entonces esta muchacha Kareli Tips es una muchacha que tiene su casa de lujo, tiene una casa de lujo, de lujo, tiene sillones bonitos, mesas, tiene cuadros, tiene una cocina exquisita, como dijera la chabela, tiene una cocina hermosa. Nadie, nadie de ustedes va a decir, "Ay, yo no, yo no quisiera tener eso. Todas si se nos diera la oportunidad, nos gustaría tener esa casa." Pero realmente tiene un carrazo también, un carrazo espectacular. Y todas las youtubers de ahora o de mucho tiempo atrás que yo conozco, una muchacha, no voy a dar el nombre, ella siempre ha querido ser vlogs pero ella quiere hacer flores como Isabel, estar mostrando riquezas, estar mostrando vanidades. Eso en un huracán, en, una, en un tiempo de hambre, en un tiempo de calamidad, en un tiempo de tormenta, vas a estar en la misma posición que toda la gente que está pobre. Es mejor acostumbrarse a la vida que llevamos. Ella hacía contenido de mostrar bolsas, maquillajes y lo bonito de todo lo que pasa en ella, ¿verdad? Nada más lo bonito. Este se llama, muchacho se llama Kareli, Kareli Tips, Kareli Tips, su canal. Y eso fue hace ocho años, dice, cuando ella empezó a mostrar todo. Hace licuados de dieta, hace paletas, manualidades y todo el pedo. Se casó con un segundo esposo, se casó con un segundo esposo ella, un segundo hombre, se casó. Y luego se dio pues la realidad. El niño empezó a crecer, no sé qué, que creo que se le presentó. Hola mi Marvel, ¿cómo estás, hija? Gracias por estar aquí. Este, co mi gato, mi gato. Hazte para allá, papi. Hace también videos de cocina. Y todo lo mejor, todo lo mejor lo presenta en las redes sociales. Hacía videos perfectos con el esposo, el hijo, preguntas, como lo que ustedes quieren que yo haga con Napoleón, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Yo la verdad, cuando yo haga un preguntas y respuestas, muchachos, yo no voy a tratar de ser una mujer hipócrita, ¿ok? Las veces que yo les he presentado a mi esposo, yo les he mostrado la realidad de mi esposo. Les he mostrado la realidad. Y la realidad es la realidad es lo que está pasando en la vida personal y cotidiana. Permítanme un segundo. Realmente es triste. Vamos a continuar con el video. Este muchacho es una persona preparada y está tratando de pues de tener una familia con esta nueva muchacha, pero el hijo que tienen es de otro matrimonio. Muchas gracias Leticia Denali, Marbelita, amiga bella, me voy a quedar en el alambre. Vanidad, vanidad debajo del sol. Marbelita, buenas noches. ¿Alguien sabe algo de Aries? Dice que va a tener un en vivo ahorita. So el padrastro siempre mostraba esta parte, ¿verdad? La muchacha muestra la perfección, lo bonito y mostraba cuando él llevaba a la cama al niño. So el niño creció durante mucho tiempo en esa relación con este muchacho que es el padrastro. So dice que esa familia es bastante bonita y bastante unida. Pero pasa el tiempo. Hacen un, un video de preguntas y respuestas. Un challenge. Le llaman. Entonces de estas personas, esta persona que hizo este video, dice que fueron creciendo con ellos y fueron mirando el bebé, el muchacho, el niño que se hizo muchachito, que ya tiene ahorita creo que como 11, 12 años y pues con el hombre, el padrastro del niño. Ahora yo le voy a decir una cosa, cuando ustedes tienen un hijo, ustedes no le van a preguntar al hijo, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres ir? No. Esto es, tú vas a agarrar a tu hijo y te lo vas a llevar. Vas a primero, antes de decidir irte a seguir a un hombre, vas a hacer lo primero: vas a hacer ir a corte, si se necesita ir a corte y decirle: ¿Saben qué? Yo necesito irme por motivos de trabajo de mi esposo o míos. Necesito moverme de estado, de país o de lo que sea y necesito que se haga esta corte para yo ganar la custodia o para compartir la custodia con el papá de mi hijo y pues necesitamos llegar a un acuerdo. La muchacha supuestamente, por lo que se cuenta, por lo que se cuenta, el muchacho tenía la muchacha tenía que seguir al esposo por una compañía. So ellos vivían en Arizona. En una pequeña cabaña. So aquí nos muestra pues todo el proceso que ellos avanzaron con el bebé o con la bebé y todo era bien bonito, bonito, bonito era el video. Todos sus blogs eran muy bonitos, casa hermosa con alberca, familia perfecta. Entonces, en ese video donde muestra, es el último video que se miró el niño y las niñas. Fue el último video. Se fueron de vacaciones para Europa y ahí empieza la controversia. Las personas no lo tomó nada bien y empezaron a preguntar, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Empezaron a preguntar. Es triste, es muy triste. Los suscriptores empezaron a preguntar, ¿por qué no fue al viaje? ¿Por qué no fue al viaje Gael se llama su hijo? ¿Por qué no fue al viaje? Entonces, si ustedes van al video de ella, solamente tiene comentarios bonitos. ¿Qué quiere decir eso que solamente tiene comentarios bonitos? Que borran los comentarios cuando le preguntan por el niño. Ustedes díganme, cuando tú estás en las redes sociales debes estar preparada mental y físicamente para contestar las dudas de tus suscriptores. Son tus suscriptores y tienes que aprender a respetar las opiniones. Entonces yo en este video la verdad me deja mucho, pero mucho que desear y vuelve a repetir el mismo patrón. Nana, Fernanda, Kareli. Y my blogs. Ustedes saben quién es my blogs. Hola Diego, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido. Entonces deja mucho que desear. Deja mucho que pensar. Deja mucho de lo que está pasando. Realmente yo no apruebo las mamás. Yo, yo, en lo personal. Yo no apruebo a las mamás lo que están haciendo con estas personas, con estos niños. Es triste lo que está mirándose. En Estados Unidos dice Denise, los niños a los 12 años ellos pueden decir por ley con quién quedarse. Pero mire, pero mira Denise, si ella trata de ocultar la realidad, nunca vamos a saber si ese niño realmente quería irse con su papá. ¿Me entiendes? Pero ahora si tú, como madre, vas ya de 12 a 18, ¿cuántos años son? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 años más. ¿Qué le cuesta esperar 6 años más para que su hijo crezca y estar siempre al pendiente de su hijo? No cuesta nada. Yo lo hice. Mira, este Denise, mi hija en un principio me amenazaba. Me pegó, me tiró, me hizo lo que hizo y yo le dije, no vas a hacer lo que tú digas, vas a hacer lo que yo mando, porque yo soy tu madre, porque los hijos a una cierta edad, cuando no viven con el verdadero papá, son un desmadre, se comportan en una actitud realmente fea, realmente fea y es triste. Es triste lo que está pasando, es triste de pensar que las mamás piensan solamente en sus vanidades, en su comodidad, con su futuro y nuevo esposo, con sus nuevos hijos. Y por eso es el caos ahora de muchos hijos que toman la decisión de asesinarse, de ellos automáticamente quitarse la vida o de hacerles mal a otras personas, porque la mamá... Primero escogió irse con aquella persona, con el nuevo esposo, con los nuevos hijos. Los hijos están chicos y de nosotros, como padres, depende enseñarles que también ellos son importantes, que también ellos nos importan, que también ellos son unas personas interesantes. Hola Yesenia García López, ¿cómo estás, chica? Bienvenida. Entonces son cositas que yo solamente quiero enfatizar. No voy a hacer muy largo este en vivo. No lo voy a hacer muy largo. Lo voy a hacer cortito. Si ustedes quieren mañana podemos hacerlo un poco más temprano. Realmente me está avisando Marbelita que va a tener un en vivo la jefa Aries. Aries y pues me gusta mucho ir a dar mi confortamiento, mi cariño, mi apoyo a ella. Entonces este en vivo realmente se los voy a hacer rapidito, rapidito, eh, enfatizando a estas tres personas que primero están sus hijos y después están los hombres. Primero están tus hijos y después está tu hambre de tener todo lo material, ¿ok? So la mayor parte de los videos de Kareli Tips nos muestra una vida muy perfecta. Entonces ella hace un video alertando a sus suscriptores, diciendo que van a haber muchos cambios en su vida. Y va a dar respuestas de lo que está pasando. Realmente es muy difícil yo tratar de entender a Kareli, de tratar de entender a Fernanda, de tratar de entender a Nana, de tratar de entender a Mai. No puedo entenderlas. Porque yo lo primero es mis hijos. Estoy haciendo guardia y me dio mucho gusto por primera vez estar aquí. Saludos. Amparo Ortega, muchas gracias por estar aquí, hija, hija. Oigan bien lo que está pasando. Está pasando el niño depresión. ¿Tú crees cómo va a tomar un niño de 12 años? ¿Cómo va a tomar un niño de 12 años que su mamá prefiere irse a Arkansas y su papá que vive en Arizona? ¿Cómo crees que vas a tomar esa decisión sabiendo que tu hijo no sabe, es un niño? Lo estás desbalanceando en su, en su mentalidad académica, espiritual, física. ¿Cómo crees que un niño a esa edad va a tomar una decisión tan fuerte de decir, híjole, ya no voy a ver a mi papá por mucho tiempo, ahora voy a tener que viajar una vez al año o dos veces al año y ya no voy a estar con mi papá, prefiero quedarme con mi papá, un varoncito casi la mayor parte del tiempo. Si ustedes me preguntan a mí que si llegara a haber una separación entre yo y mi esposo, Abraham escoge a su papá. Abraham escoge a su papá. ¿Por qué? Porque son varones, porque juegan videojuegos. Bueno, también depende del papá si juega con su, con su hijo. Pero Napoleón juega con Abraham, videojuegos, salen a correr, van a la patineta, salen al parque, hacen esto, hacen el otro. Napoleón convive mucho con sus hijos. Entonces, ¿se imaginan? El niño está pasando depresión. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo va a pasar? Imagínate cómo vivió el hijo de Fernanda. Va a decir, es que él estaba bien. Él estaba bien, estaba con mi mamá, con mi papá. Pero nunca va a ser lo mismo. El niño siempre va a querer estar con su papá. Igual con Nana, igual. Justin se llama su hijo. Se van a Kansas por la salud mental del marido. Imagínate. El marido pensando en el marido. Prepara ella un... un la muchacha Carelli prepara su, su mentalidad, prepara eh, lo que ella va a decir a su público. Si va en serio, se van a mover y supuestamente, mami, si tú te vas, yo no me voy contigo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y ella, normal como todas las youtubers, yo no sé qué está pasando en las youtubers, muchachas. Yo no sé qué está pasando en las youtubers. Yo no sé qué está pasando. ¿Cómo van a reaccionar así? ¿Qué? O sea, ¿cómo vas a reaccionar de esta manera? Son tus hijos, los pariste tú y realmente en un debido tiempo te vas a separar de ellos. Pero su mentalidad no está preparada para dividir el cariño, el amor, el tiempo. Ellos son unos niños y deberían de estar con sus dos padres, pero tú tomaste la decisión de decir, ok, esto, esta relación ya no me funcionó, me voy con otro. Y lo peor es que te vas de estado. El niño dice que no va a dejar a sus amigos. Dice que es en serio, que el niño no se quiere ir a vivir a Arkansas. Días para procesar el niño la noticia de que su mamá decide por estabilidad mental del marido irse a Arkansas. Por trabajo, estabilidad mental y va, va, va. Ok, miren muchachas, les voy a poner un ejemplo. Yo he estado pensando desde hace mucho tiempo en moverme de Estado por la economía, por las escuelas, por la actividad que hay en California, un desmadre hay. Pero yo dije, Napoleón, Napoleón es mi esposo, y le dije, Napoleón, nosotros necesitamos movernos hasta que Jenny esté lista. Pasó lo de mi enfermedad, pasaron los de mi cirugía, y aquí permanecimos hasta que Jenny cumplió 18 años. A los 18 años, no digo que están completamente preparados los hijos, pero realmente a los 18 años es la edad y la capacidad máxima o mínima donde los niños pueden defenderse un poquito más, un poquito más. Entonces, es importante, es importante que los niños tengan esta esta seguridad para poder ellos desempeñar su vida que ya viene de un adulto, ¿me entiendes? Ya está en la puerta la vida de adulto, de pagar la renta, de pagar los biles, de comprarse un carro, de alistarse para comprar una casa, de enseñarles a los hijos qué es lo bueno, lo malo a esa edad, de enseñarles a los hijos lo que significa un matrimonio, si ella decide casarse, juntarse, de enseñarles a los hijos las herramientas necesarias. Tu hijo Kareli Tips no va a tener a su mamá presente todos los días ahí, porque tú tomaste la decisión de cambiar las reglas de la vida de primero irte a Arkansas y tu hijo lo vas a dejar con tu marido, entonces realmente deja mucho que desear. Tu hijo lastimosamente puede pasar una situación muy difícil, que es la droga, el alcohol, la inestabilidad, o a lo mejor ni te extraña. Y cuando en el futuro pase, o sea, cuando llegue el futuro, lo próximo que está por venir, cuando llegue ese tiempo, realmente él va a escoger primero a su padre, porque su padre estuvo siempre ahí. Para él, posiblemente no lo suficiente, pero él va a terminar de decir, oh, mi padre estuvo ahí, mi padre esto, mi padre el otro, mi padre nunca me cambió, o X cosa. Ya ves que los hijos, aunque tú hagas lo mejor posible, para los hijos tú estás mal. Hasta que ellos no pasan la experiencia de ser padres, van a entender tu posición. Pero si tú solamente le diste cosas negativas a tu hijo, lastimosamente él va a ser afectado. Por eso el día de hoy muchas personas están, este, lastimadas física, espiritualmente, emocionalmente y todo lo que con, con, todo lo que conlleva con eso, todo. Estados Unidos los niños a los dos años ellos pueden decidir. Hola chicas de qué platican, yo tengo cinco hijos marisol y jamás dejé a mis hijos, son hijos estudiados y preparados, y ya son grandes, y todavía está aquí conmigo, y saben que estoy para ellos. Imagínense, dice Stormy, mande bienvenida al canal. Dice Marvel, hola, buenas noches, muchas gracias Leticia, Marbelita, amiga bella, esta cosa me sale como que no hay más comentarios, qué bárbaro. Qué bárbaro con este celular. Dice: Yo pensé en algo, yo dije a mi hijo con mi mamá. Cuando por fin le traje, lamentablemente el tiempo se perdió. Ya no vuelve. Lo único que tienen es resentimiento y reclamos. Así es, Flori Pérez. Dice: Cristina, Gael está con su papá porque quiere mucho a la esposa de su papá. Imagínate que quieran más a la, a la futura esposa. Imagínate. Qué feo, ¿no? Mi hermosa Cristian Castillo. Cuando los hijos nos deben de querer más a nosotros, vivir para nosotros, estar para nosotros, como una verdadera familia. Porque entonces, ¿para qué tienes hijos, mi Cristian, Cristian Christian Falaha? Imagínate, ¿para qué tienes hijos? ¿Para que nada más se críen solos? ¿O para que en el futuro, como si no funciona... Vente papi cuando no funciona una relación, abandonar la relación y decir, ah, es que este me maltrataba, este me pegaba, este me hacía, y tú crees que van a cambiar la situación. Los hombres, en lo personal, bajo mi propia experiencia, por lo que yo he conocido a los hombres, la mayor parte de los hombres son ásperos, duros, difíciles de entrar en razón, difíciles de coincidir en una misma opinión. Yo he tenido mi hermosa... Cristian o, o hermoso Cristian, no sé si eres hombre o mujer, pero la verdad yo he tenido esa experiencia y para mí sí ha sido difícil, cariño. Para mí sí. Dice, Gael tiene una bonita relación con su papá y su nueva esposa. Y qué bueno, mami, qué bueno. Lo feo aquí es que con su propia madre no la tiene. Por una razón. Por una razón ha de ser. Entonces, cuando tú empiezas a publicar amor. Cuando, mujer, ok, mi Cristian, cuando tú empiezas a publicar, hija, tu vida personal en las redes sociales, es mejor que desde el principio yo publique que le digo, Abraham, te dije que ordenaras tu cuarto. Y tú vas a decir, ay, que esta vieja es bien histérica. Prefiero eso a que me digan, ay, Marisol, tú eres bien linda, eres hermosa con tu hijo, eres una buena madre. ¿Mm? No, estoy platicando aquí. hijo <laughs> ya vino mi hijo. Entonces, son cosas que yo le diría a mi hijo, ¿me entienden? Y ustedes lo han mirado. Entonces, es feo presentar un blog, un video, donde solamente muestras hipocresía. No digo que todo es hipócrita, pero a lo, ellos dicen, no, yo porque voy a presentar mi vida toda así, a, a la gente que le importa. Entonces, ¿para qué estás en YouTube? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que tú estás en YouTube? No hay no hay propósito. ¿El dinero? Nada más, el dinero no te lo vas a llevar a la muerte. El dinero no te lo vas a llevar a la muerte. Los hijos siempre necesitan de nosotros como padres, aunque se casen, pero tienen que ser responsables, estudiar, trabajar por su futuro. Exactamente Teresita. Mujer, hola Diego, Teresita no tiburradas, hola. Eso, Mari, así se habla. Abraham, qué lindo. Vino a ver qué ocupaba. Abraham ya se vino acá. Hey, mi mamá me está llamando. ¿Qué quiere? Me está gritando. Pero yo así le hablo, a Abraham. Yo no soy una mujer hipócrita. Tampoco pretendo que ustedes miren algo que no es. Si yo, ustedes miran que yo le hablo así a Napoleón, porque Napoleón con poquito se le va el pinche hilo. Entonces yo necesito exponer mis prioridades y decirle, sabes qué, si tú haces esto, yo no estoy de acuerdo, si tú haces lo otro, yo no estoy de acuerdo, si tú haces esto, yo no estoy de acuerdo. Entonces son cositas pequeñitas que yo, la verdad, siempre exclamo a mi familia y le digo lo que quiero, lo que no quiero y todo, ¿me entienden? Porque yo no quiero que en el día de mañana ustedes vayan a decir, Marisol, pero es que tú me presentaste un matrimonio. Feliz Alexa López, bienvenida, hija. Se trata de las madres que hay en YouTube de bloggers. Son unas bloggers que hay aquí en YouTube. Yo no estoy juzgando, oiganme bien, estoy dando mi punto de vista. Si algún día llegan a escuchar esta, este video, ellas realmente no lo hago para juzgarlas, simplemente doy mi punto de vista que primero están sus hijos ante cualquier otra cosa, los trabajos, las casas, lo que sea. Y estoy hablando de que abandonan a sus hijos, no de que tú escuchas toda la situación entre ellos, de que, a ver, a ver, ok, te voy a dar una tablet, ok, te voy a dar esto. No, 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 con cosas materiales tú no educas a tus hijos, tú educas a tus hijos con amor, cariño, paciencia y educación, o sea, disciplina, disciplina, porque si ustedes porque si ustedes se dan cuenta hasta en la propia redes uh, no perdón hasta en la propia escuela hay disciplina en la escuela en los trabajos si tú vas al army hay disciplina y te enseñan a respetar lo que es valioso en la vida que es sacrificio debemos de sacrificarnos para tener cosas mejores no irse de homeless no irse a las drogas no irse a a la borrachera, no, nos dan disciplina, en los trabajos hay disciplina, no puedes entrar alcoholizado, no puedes entrar drogado, no puedes entrar a pelear, no puedes entrar a discutir, no puedes entrar a presumir en el trabajo, te enseñan que no vas a ir en minifaldas en el trabajo, te enseñan que no vas a ir en un vestido corto en el trabajo, te enseñan, en no en todos, pero en la mayoría que es de comida, te enseñan que el maquillaje no debe de ir maquillada. ¿Por qué? Porque contaminas la comida. Es un ejemplo leve que yo les quiero dar. Vamos a leer, dicen, es que se excusan con la vieja frase de los hijos van a ser su vida y voy a quedar sola. Por eso hubieras pensado en traerlos al mundo, porque fue nuestra decisión, ellos no pudieron elegir, así es exactamente tete dice la gente se cree las hipocresías y las mentiras de los youtubers de la vida de cinderella porque es lo que proyectan pero cuando sale la luz sus vidas se enojan porque las exponen dejen sus likes por favor tete alejo saluditos no marisol no muchas a carelli ni compares como a mari no estoy comparando a carelli con mari ok estoy diciendo que para abandonar a sus hijos, porque eso es un abandono, mi querida Ana Barrientos, por donde quiera que le mires tú, es un abandono, aunque lo haga en buena onda, aunque lo haga que, oh, es que mi hijo está de acuerdo, aunque lo hagas en la manera de que, oh, estuve de acuerdo con mi esposo y con el papá de mis hijos. Cualquier manera como lo mires, realmente yo te voy a decir una cosa, es abandono. Porque a mí mi mamá me dejó en México con su hija y su yerno. Y yo pregúntame a mí, si yo estaba de acuerdo, pues sí, ya uno dice, pues sí, no queda de otra. Pero si tú le dices, hijo... Tú quieres que yo esté aquí contigo, vamos a estar aquí juntos hasta que cumplas 18 años y tú te puedes ir con tu papá y estar con tu papá porque es la edad perfecta para saber manipular la vida que tenemos, porque la vida no es fácil, la vida es muy difícil y necesitamos fundamentos buenos para poder sobrevivir en este mundo, porque este mundo es cruel, es cruel. Dice, pero usted está criticando lo que ellas enseñan en un blog. O, oh, Alexa, yo no estoy criticando, estoy dando mi punto de vista, hija. Dice Laura, Carelli es una buena madre, yo la sigo. Y perfecto que la sigas. Pero también mira los comentarios, por qué los borran. Los, com los comentarios negativos, nada más dejan los comentarios positivos. A saber cuál es la razón. Yo aquí les leo. Y yo aunque ustedes digan que no están de acuerdo conmigo, yo todavía tomo en prioridad su opinión. Sí, amiga Careli, es otra Mari, como madre no vale. Y hay diferentes opiniones, hay muchas, si tú te vas a diferentes canales van a pensar lo contrario de ti y entonces tú nunca vas a llegar a una situación de acuerdo. Areli Serrano Herrera saludo. Alexa, no hay que juzgar, mija, hay que saber escuchar. Alexa lópez no es un blog son muchos así que no me diga que seguían por un guión escrito obviamente no poco a poco van mostrando la realidad que se vive en sus casas pues miren ahí está la situación de nana cuántas veces no le dieron de consejos a nana cuántas veces ustedes estuvieron ahí o miraron realmente lo que estaba pasando no verdad? Pero ella mostró y nos, la mayor parte de las personas aplaudían la vida que ellos tenían. Bravo. ¿Ok? Entonces, presentaban una familia feliz, presentaban una familia unida, presentaban que salían los fines de semana, presentaban que la familia era así y así. Todo lo mejor. Cuando viene el bajón, viene fuerte porque ellas salen a las redes sociales. Hola, te veo en Ari. Hola, mi Flores Candy. Salen a las redes sociales y realmente ahí es donde se dan el chapuzón. ¿Cuál es, ¿Qué es el chapuzón? Pues la vida real salen a decir, oh, sabes qué, mi matrimonio no funcionó. Oh, sabes qué, esto estoy pasando yo. Oh, sabes qué, eh, me pasó esto con mi marido, me está maltratando, me está diciendo, me está haciendo. Me pegó. Yo siempre les he dicho a ustedes. Napoleón no es un santo, no, ni tampoco deseo que todos se vayan contra él, pero yo estoy diciendo la verdad, yo por eso le he dicho, ¿quién soy yo? Y ella es que es bien tóxica, es bien celosa, es bien esto, porque realmente esa soy yo. Que está bien, no sé. A lo mejor no. Pero realmente yo les estoy mostrando. No hipocresías. Les estoy mostrando cuando barro, cuando limpio, cuando cocino, cuando estoy en la cama, cuando estoy acá, cuando estoy allá, cuando estuve operada, cuando todo les he mostrado. Y yo les he dicho una cosa bien importante. De nada te sirve tener una casa de lujo y tener todas las cirugías en tu cuerpo realizadas. Porque realmente si no lo haces por salud y lo haces por vanidad, porque la gente te critica, te juzga, te dice, te hace y te deshace, no eres una mujer completa porque no te aceptas tal y como eres. Entonces, esa es la situación. Vamos a continuar el final de este video. Lo que se está presentando en este video que yo estoy escuchando solamente tuvo días para procesar que ya se iba a separar de su mamá, se iba a quedar con su papá y la mamá se iba a ir a otro estado. So, de esa manera dio la noticia, justificándose que Gael escogió a su papá, quedó mejor con su papá y está más feliz con su papá. Ahorita mismo ella dice que está un, en un proceso mental bien. Dice ella que justifica que está bien que su hijo se quiera quedar con su papá. ¿Yo? En lo personal, si son niños porque no son mayores de edad. Hola Alma, ¿cómo estás? Si son niños porque no son mayores de edad, no lo son, no son mayores de edad, son niños que están aprendiendo a ser adolescentes y luego adultos, ¿ok? son niños que están saliendo de una de un momento donde no saben ni qué es verde ni qué es rojo ni qué es azul si quiero marihuana quiero alcohol quiero comida o quiero soda o quiero agua o quiero ejercicio no saben están aprendas apenas están aprendiendo Soya dice que lo respeta So, toda la familia se fue a Kansas City y el niño se quedó con el padrastro. Digo, con el papá, perdón, con el papá. Y ella se fue con el marido. So, la pregunta es: ¿Ustedes dejarían que sus hijos de 11 años tomen una decisión así? ¿Tú le dejarías la patria potestad al papá de tu hijo para irte a otro estado? Yo no. Y vamos a terminar con este video con algunos comentarios que dejaron en este canal. Mi comentario. Estén de acuerdo conmigo o no, que acabo que aquí es libre expresión. Con respeto y sin respeto, como ustedes le quieran poner, le dije: cuando hay una buena relación entre madre e hija o hijo, aunque duela, el hijo decide a su padre que a su madre. Además, miro que su manera de hablar y sus ojos se desvían: o sea, que están hablando en la cámara y le hacen así, le hacen así, y, y empiezan a, a, a reaccionar. Su cara da mucho que desear. Tiene mucho que desear, le dije, deja mucho que desear. Yo nunca dejé a mi hija tomar decisiones, menos lo haré con mis hijos chicos. Mis hijos son menores de edad y yo tomo las decisiones. Ese es mi comentario. Más fuertes en casa, porque depende de mí la estabilidad para mi familia unida. A muchas madres se les hace fácil dejar a los hijos. Pero la que es madre es hasta la muerte con mis hijos. Saludos, le dije yo. Y luego le puse, ese es el problema que todos los bloggers publican. Felicidad, amor, paz, armonía. El video perfecto que quiere todos mirar. Viajes, comidas, perfectas dietas, ejercicio, ropas, bolsas, carros y mucho más las personas suscriptores comentan y borran los comentarios no toman en cuenta quien les da de comer. Muchas youtubers tienen una vida ficticia y perfecta y eso no es así. Son falsos, hipócritas y lo más afectados son los hijos. Madres que no les importa la estabilidad de sus hijos, son egoístas. Ese es mi punto de vista. Una disculpa por dar mi opinión. Siempre miro este canal, solo comento, me da tristeza e impotencia. Espero sigas triunfando. Saludos. Esa fue mi opinión. Y luego hay un comentario. Si un niño de 11 decide quedarse con su padre, este no lo digo yo, lo dijo Cecilia Fernández. Si un niño de 11 decide quedarse con su padre y vive bien, no está mal. Porque al final el niño sabe que en vacaciones tales irá y ya sea con su mamá o papá. Ese es el comentario de ella. Pienso que viene la edad donde más va a necesitar. A su madre, dice Celine Rodríguez. Carelli no abandonó a su hijo. Su hijo quiso vivir con su padre. Las respuestas le dio prioridad al esposo, el que tiene actual. Así es, Persa, no sé qué dice ahí. Dice, ca sí, cada vez que lo va, lo vemos en los videos. Imagínate cada vez que se divorcie de un hombre y de otro hombre y de otro hombre, ¿cómo será la relación entre todos ellos, no? Y luego dice una, sí, claro, ¿y qué crees? Yo soy rubia. Ese es otro comentario. El esposo de Carelli está depresivo a sus 30 y tanto rumbo a los 40. Necesita toda la dedicación de su esposa, familia para recuperarse con viajes, descansos, cambio, estado, etcétera La señora dice que su niño de 11 es muy maduro, por lo tanto, puede procesar que lo dejen así de repente aunque ha vivido con ellos siempre su familia se deshace y su madre prefiere cuidar al esposo para su madurez sobrepasa todo entendimiento y se ríe dice dice yo ni defiendo ni critico pienso que cada cual hace su vida dice Ercelia. Hace su vida y quiere, y no soy Dios para juzgar. Le comentan. En la vida real, esto pasa mucho y no es de criticar, es YouTube. Se vive de apariencias. Por eso es bueno diferenciar. El mito solo enfatiza los falsos de las redes sociales. Así es. A Carelli lo que le importa es que el marido esté contento, así se caiga el mundo. Y también se ve que el niño no tenía apego con su mamá y hermanos. Yo entiendo, hay ocasiones en que se detenga que dejar a los hijos por trabajar y tener que darles una buena vida. Eso es, eso es, pero abandono por tener una nueva pareja tras de un hombre y vivir sin acordarse de los hijos. Otras si se casan de nuevo. No olvidan sus anteriores hijos y viven pendiente de ellos. No pasa nada, pero lo que le ha hecho en Guadalajara y mexicana de Puebla <laughs> dice: Pues ahí ni se perdona. Tienen, digan lo que digan, es abandono totalmente. Y hay muchos comentarios en este canal. El video tuvo 10k, tiene 177 comentarios, unos a favor de ella, otros en contra. Y pues así es YouTube. Cada persona tiene diferente opinión. Y yo para terminar este video quiero decirles a todos ustedes que primero son los hijos. Nunca pongas de por medio a un hombre, a una madre, a un padre. Decidiste abrir las piernas, decidiste tener hijos, decidiste tener una familia propia. Primero están tus hijos, siempre tus hijos y al final tus hijos. No importan las circunstancias, no importa el dolor, no importa nada, porque al final del tiempo, cuando tus hijos tengan 18, 21 años, ellos van a mirar cuál fue tu esfuerzo. Siempre hay que sacrificarse nosotros como madre para que nuestros hijos logren salir de la depresión, del dolor, del, del maltrato, de toda circunstancia que pase una madre. Yo realmente estoy sorprendida con lo que muchas madres youtubers están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pasó con Jackie. Jackie Hernández, creo que se llama la muchacha, pasó con My blogs pasó con este, hasta la Chabela, la Chabela, pasó con ella y sigue pasando. Y pasa con Nana y pasa con Fernanda, no tenemos nada en contra de ustedes, solamente son opiniones de personas mortales, de personas que luchan, de personas que no son youtubers. Como yo, que yo no era youtuber, yo logré sacar a mi hija que ahora tiene 18 años y no dependí de absolutamente nada, nada de otras personas. Entonces, no queda más que decir. Yo les doy las gracias a todos y me voy a despedir. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en su canal. La casa de Marisol. Les voy a leer los últimos comentarios. Alma, gracias por estar aquí. Cristian Falajad, gracias por estar aquí. Diego, gracias por estar aquí. Alexa, gracias por estar aquí. Notiburrada, gracias por estar aquí. Connie, gracias por estar aquí. Te te alejo de Nali, gracias por estar aquí. Eh, tete, bye Marisol, bye mi tete, te quiero mucho. Denali, chicas, gracias a todos por apoyar. A Marisol se les agradece. Claudia Sandoval, gracias. Vamos a tener, creo que está en vivo, déjenme ver. Si gustan ir, son bienvenidos al en vivo de um, Aries, 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 Aries. Ahorita les voy a poner el link. Si ustedes quieren poner, ahí va a estar. En vivo, Aries, la justiciera de Aries, así se llama ella. Hola, soy nueva. Hola, Marta, Marta, Marta Arly, gracias. Bye, mi Stormy, gracias por haber estado aquí, mi hermosa. Te voy a dar tu llavecita por ser una fiel hasta el final, mi mami, ¿ok? Gracias por estar aquí, gracias a todas por estar aquí, nos vemos en el siguiente en vivo, les mando un beso, un abrazo, disfruten a sus familias, no pongan como prioridad las cosas banales, yo este en vivo lo estoy enfatizando en, en todas estas youtubers, yo espero que todos ustedes tengan una muy bonita noche, una muy bonita familia. Y que no se salgan del renglón. Traten de apoyar a sus hijos. Hola, mi Brenda. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vivo. Bye, Rosy. Bye a todos. Dios los bendiga. Chao. Recuerden, esto solamente es un video. No se lo tomen personal. Adiós.